El mejor TikToker que he visto en mi vida. Te la vas a sacar de la boca. ¿Y es exactamente? Olvídate, opie, acomódate. Juche. Así, vamos, opie. Él quiere muy su bien, pelota. Muy bien. Ya dale la pelota. ¿Cuántos años tiene Mateo? Muy bien, ¿y qué vas a hacer hoy, Mateo? Vas a bailar, excelente. ¡Bravo! El mejor TikToker que he visto en mi vida. Soy tu fan. ¡Wow, Mateo! Ya quisiera bailar yo así. Solo tiene 4 años. Estoy impresionadísima. ¡Bravo! De verdad tienes muchísimo talento, ¿sí o no? Todos, un aplauso a Mateo para que siga bailando toda su vida. Tú tienes un gran talento y quiero que lo explotes. Ahí te va para la Academia de Bailar. Te ganaste el premio máximo por bailar tan increíble. Muchas gracias. Adiós, mi amor. ¡Qué talentoso eres! Y saludos a toda la concurrencia. ¡Un aplauso, por favor! Muy bien, muchas gracias. Así volteando hacia ti o con algo. Puedes hacer lo que quieras. Domingo Corrales paseaba caballo cuidando sus propiedades. Pero las mujeres fueron su desgracia. Pobrecito. ¿Quién iba? Los dos se mataron con todo el caballo. ¡Fierro, pues! ¡Bravo! Bendición, amiga. Muchas gracias por dejarme compartir. Muchas gracias, Carlos. La verdad, creo que sí tienes muy buena voz y veo que tienes muy buena presencia escénica. Por ese talento te voy a dar 100 pesos. ¿Te parece? ¡Ay, un aplauso! ¡Que sea muchacho, muchachos! Gracias, igual. ¡Bendición a todos! ¡Bendición a todos, muchachos! ¡Muchas gracias! ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Regina. Muy bien, Regina. ¿Y qué vas a hacer el día de hoy? Voy a cantar. Vas a cantar, muy bien. Cuando sí. Estés lista. Te conté las flores más bonitas en el anto. Hay una 40 por si te da. ¡Ay, qué bonita canción! A mí no me importa si la noche o madrugada. ¡Vamos, Regina! ¿Por qué decidiste cantar esa canción? Porque sí. ¿Cuántos años tienes? 3. Ok, bueno, Regina, pues por ser tan valiente, te voy a dar 50 pesos por haberte animado a pasar a cantar. ¿Te gusta la idea? ¡Felicidades! ¡Qué bonita voz! ¡Bravo! ¿Cuántos años tienes? 4. ¿Qué vas a hacer hoy, Eric? Cantar. ¿Cuál canción vas a cantar? Que no me mires así porque yo voy en tele, Tomás. No la conozco. La conoce. Ah, bueno, a ver, cántala. No me mires así, que a veces estoy loco por ti. Que no me gusta estar mal. Dime por qué me comes al cual. ¡Bravo, Eric! ¡Asombroso! Muchas gracias, Eric. Yo soy Mago Cubo, Cubo con K, y voy a hacer algo de magia. Ok, muy bien. Pero necesito acercarme, ¿sí me puedo acercar? Sí, claro. Ok. ¿Sí te gustan las cartas? Sí. Ok, fíjate bien lo que vamos a hacer, ¿eh? Tengo aquí un paquete de cartas y te voy a mostrar una de las cartas, ¿ok? Ok, 2 de tréboles. Ajá. Te voy a pedir que este 2 de tréboles te lo memorices. Ok. Y te voy a pedir que pongas tu mano así, por favor. Lo vamos a dejar por aquí, ¿ok? Yo voy a tener aquí el 9 de diamantes. ¿Sí te acuerdas cuál era tu carta? El 2 de tréboles. ¿Y la mía cuál es? 9 de diamantes. Ok, no la pierdes de vista, ¿eh? Mira. No. 1, 2, ¿sí? Cambia para acá. ¡Ah, perro! Mira, toma una carta, la que tú quieras. Y te voy a pedir que le pongas una firma. Lo que tú quieras en la parte de enfrente. Tu firma, ok, tu firma. ¿Mi firma acá atrás o acá? En la parte de enfrente. Igual si es una figura, si quieres, cámbiala para que se alcance a ver completamente. Ok. Y ponle tu firma en la parte de enfrente. ¿Listo? La peor firma del mundo, pero sí. Y en la parte de abajo le vas a poner tu número de cuenta y tu NIP. No, no sé. No. Y mira, presta no el plumón. Ok, este lo voy a agarrar aquí, mira.
Ay, güey. Mira, me vas a decir alto donde tú quieras, ¿eh? Ok, alto. Ok, déjala por ahí. Mira, quiero que la veas por última vez. ¿Sí se alcanza a ver la firma? Ajá, a ver, enséñasela al público para que todos vean. ¿Sí ven la firma ahí? Y fíjate bien lo que vamos a hacer, ¿eh? Voy a cortar aquí, así, para que se pierda, ¿ok? Ajá. Y fíjate, tú firmaste una carta. Ajá. Ok, ¿nunca hayas firmado otra carta o sí? No. Ok, te voy a pedir que toques una, la que creas que es tu carta. Toca una nada más. ¿La primera? Ok, y mira, la vamos a agarrar así. Y fíjate, ¿nada? Te la vas a sacar de la boca. Creo que das que sale una carta de aquí. ¿Qué? Y es exactamente el 2 de corazones. ¿Es tu firma? Sí. Ahí está la carta. Okay. Ahí está. ¡Merece el dinero! Que muchas gracias, ¿eh? Gracias. Y pues ahí para que me sigan en Facebook, Instagram, TikTok, en YouTube, estoy como Mago Cubo. 200 pesos por hacer magia. Gracias, ¿eh? Gracias a ti. Bye. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Joana. Me llamo Carla. ¿Qué vas a cantar? Una canción. Ella baila sola. Voy a cantar una canción de Las Cash. Un día mariachi. Cuando te partí en dos el corazón, te pido no me cierres la boca y me des un segundo más. ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Ay, que laureles tan verdes, que rosas tan encendidas. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que un vato como yo actúa. Trae la música por dentro este hombre. Sí, lo trae. Liberaste con tu hechizo, tu dulzura corre por mis venas, creí en tu intención. ¿Qué hago con mis labios? Me ruegan tus besos. ¿Qué hago con mis noches? Bravo, bien, bien, excelente. Al final esto es una competencia, entonces vamos a pasar a nuestros tres finalistas: Ricardo, Bricia y Joana. Vámonos por orden. Los aplausos para Ricardo. Los aplausos para Bricia. Aplausos para Joana. Aplausos para Carla. Y aplausos para mi compadre, Juan Rubén. Pues creo que es obvio quién ganó, chicos. Felicidades, Carla, cantas muy bonito. ¡Bravo! ¿Cuál es tu nombre? Sergio Humberto Adame Torres y vengo de la Huasteca Potosina, Ciudad Valle, San Luis Potosí. Muy bien, ¿y qué vas a hacer el día de hoy, Sergio? Bailar. ¿Cuál vas a bailar? Suavemente de Elvis Crespo. Perfecto, te voy a poner la canción. Increíble ritmo, de verdad bailas mejor que muchas personas que conozco. Gracias. Pues no sé qué opina el público, pero yo creo que sí se merece. Sí tiene talento, ¿no? Sí tiene talento. ¡Bravo! Te voy a dar 100 pesotes. Gracias a ti por participar, qué valiente. ¿Qué tal? Soy Mike. Hola, Mike. Y mi perro es Goliat. Mike y Goliat, muy bien. ¿Qué van a hacer el día de hoy? Pues un par de trucos a distancia nomás. ¿Los venga, vemos? Goliat, opie, comote. Hushe, babuye. Babuye. Debu. Debu. Babuye. Así, Goliat, así, 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 vamos, a pie. Él quiere muy su bien, pelota, muy ya bien. Dale la pelota. Bien, 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 vamos, adentro. ¡Ea, ea! Vamos, Goliat. ¡Ah, esa cabalgada! Bien, boy. ¡Bravo, Goliat! El perro tiene... Ya sé, ya. Muy talentoso el perrito, yo sí les doy el dinero. Venga, ven tu pie. Sí, ¡bravo! Gracias. Hola, mis preciosos a todos. Dios les bendiga. Yo vendo pasteles caseros y voy a bailar. ¡Ocupo su apoyo! Ay, no, yo no, qué talento bailar así, ¿eh? Yo también le doy el dinero, pero para los pasteles. Muchas gracias, Dios les bendiga a todos.
Me divertí mucho, gracias. Y bueno, amigos, aquí finalizamos con la búsqueda de talentos del día de hoy. Si les gustó esta dinámica, no olviden darle pulgar arriba para seguir buscando, porque yo creo que hay más talento en el mundo y lo vamos a encontrar. Yo soy Celegrini, no olviden seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos a la próxima. Sí. Baile, baile. Eso, medio.